30 aniversario de una importante feria que hace que de pan viva el hombre y de buen pan mucho mejor. Ruipan tiene la excelencia por tener sobre todo lo que se contempla en un vademécum perfecto, un portfolio muy diferenciado, con un guiño a Andalucía maravillosa donde encontramos un mollete natural al 100% y con grandes sorpresas porque desde una focaccia hasta un pan saborizado que vuelven locos incluso hasta aquellos que quieran adelgazar. Muy bien, pues sí, mira, si quieres te paso a presentar lo que es la chapata. ¿Sí? Esta chapata la tenemos que es de avena, ¿eh? Y en la avena con copos, y esto tiene un 60% de avena, porque si alguien que te diga que tiene de avena un 100% es mentira. ¿Por qué? Porque lo primero, que estaría más dura que la pata perico, y lo segundo, que sería incomible. Esto en el norte de Europa es la comida estrella, o sea, el pan de avena, ¿vale? La importancia en los nuevos hábitos que también se contemplan en el producto y en el pan. Curiosamente, tú lo has dicho, es decir, el norte de Europa nos ha enseñado muchísimo en cuanto al apartado dietético, bromatológico y alimentario, pero es curioso cómo las tendencias en España han cambiado de consumir generalmente un pan blanco a panes que incorporan otro tipo de semillas y otro tipo de ingredientes. Pues sí, la verdad es que sí. Luego también la gente no puede llevar el error de que al que, cuando hemos dicho que esa avena no es un pan sin gluten, porque también lleva trigo, lleva un 40%. Entonces, que tampoco lleve error de que digan, bueno, pues vamos a comer pan de avena porque esto vale para los celíacos, y no, es mentira, es un pan que para los celíacos sería imposible que lo comieran, ¿vale? Eso como base fundamental, pero luego también descubrimos que dentro de vuestra variedad tenemos un pan que hay que hacer un guiño también al girasol. ¿Por qué decimos esto? Porque no solamente su textura, sino luego también su color, que además indica mucho sobre todo en la forma de poder interpretar esa cuestión de sabores. ¿Qué nos podrías enseñar del pan de girasol, por ejemplo? Pues mira, el pan de girasol hemos sacado totalmente nuevo, este pan de molde, ¿vale?, que lleva maíz y girasol. De ahí viene su color característico amarillo. La gente cuando ve este color, la verdad es que se queda asombrada, porque dice, me recuerda mucho al pan gallego, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad es que tiene un ligero matiz. Y entonces la gente cuando lo ve así amarillo nos preguntan, pero bueno, ¿es que ya lleva mantequilla? No es que lleve mantequilla, es que lleva maíz y girasol. Y bueno, la textura del bouquet que tiene esto, a la gente le encanta. Vivimos en una sociedad ahora mismo donde todo lo que lleve un poquito así de matiz gourmet, que también vale para que mantengamos el tipo con una cierta figura, que la gente está... Por un lado sabor y por otro también exactamente, al mismo tiempo, exactamente, un pan que no nos engorde. Exactamente. Y la verdad, bueno, pues que hemos dado con la clave, hemos sacado totalmente nuevo este pan y está funcionando a las mil maravillas. Mil maravillas para interpretar que Ruipan es una de las mejores empresas vinculadas en el sector de la panificación, y descubrimos con satisfacción que tenéis un amplio portfolio de productos que sobre todo asemejan a una escala muy diferenciada. Ya no es el clásico prototipo de persona que en un momento dado era capaz de tomarse un pan muy concreto. Ahora tienes una variedad tremenda donde poder elegir, y además con una consiguiente satisfacción, que ese mismo pan, incluso pasando el tiempo, se mantiene perfectamente. Pues sí, la verdad que sí, tenemos panes de larga duración, como por ejemplo la hogaza. La hogaza, este es un pan que te está ahora mismo, tiene un aguante de un mes prácticamente, lo cual quiere decir que hay gente, ya no gente de aquí de ciudad, sino cualquier gente a lo mejor que se vaya al campo o lo que sea, que se compra, que se lleva el pan este y la aguanta para el camping o para lo que quiera, la aguanta perfectamente 30 días sin necesidad de tener que ir a cualquier panadería a comprar otro tipo de pan. Buen pan para todos aquellos que quieran descubrir en esta feria la excelencia, no solamente gourmet, sino la satisfacción de un elemento muy natural, muy noble, que hace de una buena comida que tenga también, como no, una buena entrada con ese buen pan. Lo dicho, vinculen siempre pan, que al fin y al cabo es parte de nuestra propia existencia. ¿Quieres que te enseñe el mollete? Vamos a ver el mollete. Vamos a ver el mollete de bocaccia. Seguíamos con esta parte de la artesanía del pan y sabíamos que teníamos que hablar con contundencia de un producto que sí toca muy directamente al santo y seña de lo andaluz, pero en este caso, por supuesto, contemplando el placer para todos aquellos que somos epicúreos. Y descubrir que un mollete tiene satisfacción de guiño también a la italiana es hacerlo con Ruipan, porque este mollete tiene algo más. Este mollete está compuesto, además de lo que es la masa de mollete, está compuesto de orégano, de aceite de oliva virgen y oliva blanca. Y oliva negra, perdón. Sí, el olor no se aprecia en la cámara,
pero quien está delante la verdad que lo aprecia. ¿Ustedes cuando entran en una, digamos, en un albergo, en una o en un hotel en Italia para comer adecuadamente bien, esa cocina contundente y de casa, ese es el olor particular que hace realmente que el buen pan, encima bañado con aceite de oliva, tenga ese toque perfecto? Y por otro lado, esa focaccia que también llevará aceituna. Exactamente, que es la aceituna negra, como bien he dicho anteriormente. Esto, si te, esto, la historia de esto, precisamente, es que yo estuve en un italiano comiendo y me pusieron una focaccia y dije, esto me encanta a mí, me recuerda al pan antaño de lo que hacían los abuelos, esto de las almazaharas, y la verdad que decía, esto no lo tiene aquí nadie y esto sería un invento, la verdad, maravilloso para aquellos que añoran lo que es la comida de antaño, de los abuelos, antigua. Da como un sabor especial, ¿no? Pan y aceite. Exactamente. Hay que darle la vuelta a eso como tema importante, pero luego después a esas olivas que hace de nuestra campiña y curiosamente de nuestra Andalucía un punto señero para que conozcan. Vamos a probar este pan y van a descubrir las sensaciones que uno es capaz de transmutar, aunque sea simplemente con efecto. Por favor, ábreme un poquito para probar ese pan maravilloso y vamos a descubrir el sabor de esa aceituna negra. Rotundo. El buque que tiene es impresionante. Rotundo, sabor pleno y sobre todo identificando todos los caracteres de un buen pan hecho con artesanía y luego sobre todo también esa aceituna y ese baño que tiene de aceite de oliva. Lo dicho, Ruipan, con buen sabor. Capuche.